miércoles, ya día 20 del mes de agosto 2014. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares como cada día. En una entrega más de su espacio informativo, Enfoque de Actualidad. Hoy dice la Oficina Nacional de Meteorología que se avecina una vaguada. Esto puede causar algunas lluvias a partir de hoy en algunas zonas de la República Dominicana, pero que el calor va a continuar de manera igualita. Así es que precauciones para este día y para el día de mañana. Señores, le damos las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares como cada día. Pero primero, le damos las gracias al Creador, porque Él le permite a ustedes y a nosotros que compartamos cada día. Señores, hoy amanecemos con muchas informaciones en el plano nacional de interés para los comentarios con ustedes. Y entre ellas, entre esas informaciones, está la rueda de prensa, o más bien el conversatorio que llevó a cabo el presidente de la República con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional. Allí el presidente habló de muchos temas, tocó muchos puntos que son de interés y temas de debate en la sociedad dominicana. Habló desde la encrucijada, desde el cerco que le hicieron, él lo llamó esa encerrona. Ustedes recordarán la visita en Cuba, en aquel momento, en donde diferentes países del área del Caribe quisieron crucificar a la República Dominicana por los efectos de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente de la República habló allí de esa trama y él tuvo que elevar su voz enormemente para defender la patria. Pero el presidente de la República también habló en el día de ayer del tema de Loma Miranda, manifestó que solo está a la espera el presidente de que eso concluya en los salones del Congreso Nacional. Que el Congreso termine, que por cierto, se va a conocer en el día de hoy en el Senado, 30 senadores ya están preparados para darle ya su aprobación al proyecto de ley Loma Miranda Parque Nacional. Eso es ya un hecho, luego pasará a la Cámara de Diputados y luego cuando el presidente la tenga, esa ley ya entonces se va a promulgar sin problema. Fue lo que dio a entender el presidente de la República con relación al tema de Loma Miranda. El presidente ayer también habló con relación a la deuda, señores, que tiene la República Dominicana, la deuda externa, que es prácticamente imparable. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dejó la deuda en 9,000 millones de pesos. En el 2004 le entrega a Leonel. Leonel Fernández, en 8 años de gobierno, la eleva a 25,000 millones la deuda, de dólares, estamos hablando. Ya en 2 años de gobierno, el presidente Medina, lamentablemente, la ha aumentado a unos 32,000 millones de dólares la deuda. De eso habló también el presidente, de esa situación difícil, de ese déficit que tiene el gobierno con relación a que ya está tocando fondo el endeudamiento y eso es una preocupación que tiene su gobierno. Y se lo achacó a que lamentablemente hay muchos gastos. El gobierno funciona como cualquier economía casera. Usted tiene
que limitar sus gastos a los ingresos que usted percibe mensualmente. Usted no puede gastar y hacer más compromisos al mes de lo que usted va a cobrar en ese mes. Y lamentablemente, el gobierno está endeudado en gran medida por eso. Y la deuda sigue aumentando y no hay quien la detenga. Esa es una preocupación que él manifestó en el día de ayer, conjuntamente con el tema de la corrupción, que él dice que se están haciendo esfuerzos para tratar de frenar eso. El tema que más le llamó a la atención a los comunicadores allí presentes fue el tema de la reelección presidencial, el cual él habló como deben hablar los presidentes. Habló como un presidente inteligente. Cuando se le preguntó al presidente Medina con relación a eso, él sabiamente no dijo que no, no podía decir que no, y tampoco dijo que sí, porque tampoco podía decir que sí. Y de eso vamos a hablar y lo vamos a explicar muy ampliamente cuando le damos los buenos días a Mercedes Castillo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos y amigas que nos ven por este Cablevisión Canal 8, nuestra transmisión diferida por los distintos horarios, y también a la gente que está viendo este programa. Yo me estoy riendo porque me encanta que usted, wow, por acá, me encanta que usted ve el vaso, ¿verdad? Medio lleno, a veces lo ve medio vacío. El presidente Danilo Medina dijo claro que ya está coqueteando con la reelección, porque dijo que en 15 meses, dijo una gran verdad, y es que históricamente aquí en República Dominicana, no fue así con esa misma palabra, pero más o menos eso fue lo que quiso decir, que cuando usted no ha visto que a un gobierno le hayan hecho ese pedimento de la reelección, eso ha sido tradicional en la República Dominicana, pero él dijo que faltan 15 meses y que él más adelante dirá. Parece que el hombre lo está pensando. Yo me lo imaginé que él lo iba a estar pensando, no porque por los merenguitos. ¿Usted se cree que esos merenguitos que están sonando en una de las emisoras más puntuales de República Dominicana, usted se cree que eso fue fueron su gente nada más de sus motos propios? No, lindo. Entonces, si continúa, presumo yo, esta es una presunción ya personal, que si continúa la popularidad, pues el presidente Danilo Medina iría a la reelección. Aunque ya está diciendo Alburquerque, el ex vicepresidente, que el PLD no tiene los votos suficientes para la reelección. Pero y eso es en una asamblea. Tiene los legisladores, dos o tres, no están con él. Están con el presidente Fernández, o con el expresidente Fernández, pero gran oposición no habrá, porque usted sabe cómo se maneja la asamblea, cómo se manejan los legisladores, que es tocando castañuelas. Y así fue que se hizo la otra reelección, con prebendas, con pensiones y con cosas de esas. Eso se sabe cómo doblegar el carácter de la gente que supuestamente nos va a representar ante la Asamblea Nacional. Pero si hacen lo necesario para hacerlo legal, y como aquí se hacen legal tantas cosas, el presidente Medina entonces estaría enfrentándose internamente al doctor Leonel Fernández, que está haciendo todo lo posible. Está haciendo todo lo posible para que Danilo Medina no sea el candidato del PLD. Se está reuniendo con la gente, ayer yo le hacía comentarios, de que se está reuniendo precisamente con la gente a la que él le negó el 4%, y con los DINI. Bueno, pero la política se torna interesante, ese encuentro que tuvo el presidente Danilo Medina con la prensa en el día de ayer en Palacio. La familia del presidente no quiere que el presidente continúe en política.
no quieren. Las hijas en especial dieron su opinión de que no quieren que su padre se continúe en el trayecto de la política dominicana. Eso es natural en cualquier hijo porque, ¿cómo le explico? Los hijos quisieran que su padre no estuviera en el escrutinio público, porque ya la gente, ya los 2 años siempre que hay de bonanza, vamos a decir así. Porque sí, recordemos los 2 años de Hipólito Mejía, que era un gobierno que la gente lo tenía, y después eso... Eso es un cliché, sí. Eso es una hipocresía decir eso. Eso es mentira, y que me excuse la familia del señor presidente. No, que se esté el en señor, el ánimo de esa... Sí, mire, el señor presidente... Yo tengo informaciones, déjeme decirle, tengo sí. Que usted diga. Yo tengo informaciones de que, sobre todo, la señora no le gusta. Ella ha acompañado al presidente Danilo Medina, pero no, ojalá ella pueda estar en perfil bajo. Sí, pero yo no creo que eso sea así, ya que primero el presidente Medina no tiene un gobierno muy mal valorado. Entonces no hay ataques, no hay conflictos, no hay esa situación extensa para la familia decir eso. Que ya cuando usted es la esposa del presidente, cuando usted es la hija del presidente, ese ser humano que usted tenía muy cercano se vuelve lejano, aunque no quiera. No, de hecho... En la vida familiar y privada se vuelve un desastre. Se torna un poco distinta, es cierto. Pero con relación a la reelección, mire, yo quiero hacer una precisión. Yo dije ahorita que el presidente inteligentemente dijo lo que tenía que decir y lo voy a explicar. Miren, uno no es muy viejo, pero uno ha visto muchos presidentes ya y ha leído algunas cosas. Y la posición del presidente Medina fue estratégica e inteligente por una sencilla razón. Si el presidente dice que no, que él no va a joder con eso, que él no se va a repostular. Miren, en el día de hoy no queda un solo funcionario en el palacio. En el día de hoy comienza todo el mundo a ver con cuál candidato se va a ir y a quién entonces va a apoyar. Sí. Y lo van a abandonar en estos últimos 2 años de gestión que le quedan. Pero casi entonces, nunca sucede eso, de que abandonen al presidente. El liderazgo, sí, se muda, como bien dijo Leonel, eso es verdad. Se muda cuando deja el palacio. Oye, a dos años ya. Si el presidente dice que él no va, comienzan sus más cercanos seguidores y los que no son seguidores también y los que quieren siempre estar en las mieles del poder, comienzan a hacer sus cabildeos y hasta comienzan a conspirar dentro. Eso es verdad. Sí. Entonces al presidente no le conviene ese ruido. Pero si el presidente dice que va a buscar la reelección, entonces se le hace otro tollo dentro del mismo gobierno, porque aquellos que quieren llegar nuevamente le van a hacer entonces un lío. No, pero dentro del partido, ¿verdad? Le van a hacer la vida imposible. Entonces, el presidente no le conviene decir que va, porque también se va a buscar un enfrentamiento interno en su partido a 2 años de gobierno, que se le puede complicar todo. Se le complica si dice que va. Y se le complica también si no va. Entonces lo mejor que él hizo fue dar esa versión. Vamos a esperar al tiempo, que yo estoy convencido. A los 15 meses. Yo estoy convencido que él no va a joder con eso. Primero, después que él fue a Colombia, mire, yo primero casi lo aseguro que él va a joder con eso. Si él al año, como dijo, si todavía es necesario que él aclare, él va a aclarar en un año. Él sabe que si él impone, si él trata de imponer una reelección, pierde 2 veces, pierde su credibilidad, para eso necesita la popularidad, tira por el suelo su palabra, lo va a hacer. Sí, y también se busca un conflicto con la otra fuerza a lo interno del PLD que no pueden chocar, porque ahí mismo se desbarata ese partido y se convierte en otro PRD. Bueno, está casi en ese camino, porque obviamente, de acuerdo a mi presunción, luego que el presidente va a la reelección, a la toma de posesión de Santos, va también a la reelección de Correa. Dilma está en esos aprestos también de la reelección.
parece que esos amiguitos internacionales han influido más. Ya usted sabe, ya está hasta un merengue en la Radio Nacional con Danilo. Danilo, ¿usted no lo ha escuchado? No lo he escuchado. Ay, caramba, pero es una maravilla. El Peñasuazo, me parece que es el que canta con Danilo. Entonces, eso es para ya entrar en el gusto de la gente y que la gente permanezca con el presidente. Ha tenido, sí, el favor de mucha gente que no es peledeísta. Para mí, la salida más, ¿cómo le digo?, más gloriosa que tuvo Danilo en el día de ayer con los periodistas en ese encuentro en el Palacio Nacional fue la respuesta con relación al pedimiento de la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas de que remene la mata con los funcionarios. Y él dijo que sí, que iba a continuar cambiando, pero no porque esos funcionarios no hicieran su labor, sino para darle chance a otros que están a la espera y que no, pero por un lado dice, porque es que él se va a caer en una, porque él quiere estar con Dios y con el diablo, y eso es, usted lo sabe, que eso es imposible. Entonces, él dice que los que están o han estado por mucho tiempo en el tren gubernamental también lo han hecho bien. Entonces, porque no quiere roce tampoco con la otra parte, usted sabe. Pero aclaró, no, si un ministro lo está haciendo bien y se cambia, eso es para darle paso a otro que también sí está en el banco. Yo creo que, yo todavía no entiendo por qué un gobierno de Danilo Medina tiene en el banco a un José Tomás Pérez, un hombre que tiene un perfil hasta muy parecido a él, y es un hombre que ha demostrado mucha capacidad en los puestos que ha dirigido. Y no sé por qué aquí en San Cristóbal también no llegan algunos nombramientos de líderes de mucha importancia hace falta a este pueblo para llegar a un ambiente de paz política en nuestra provincia, que si no llega eso, aquí pueden haber serias dificultades. Yo voy a ver, en verdad, el rumbo de Danilo Medina. En la lista, o de los que encabecen la lista, aparte de lo que ya todo el mundo conoce, ahí debe estar Domínguez Brito, señores. Ese hombre ya no puede continuar ahí, en la Procuraduría. Bueno. Todos esos papelazos, todos esos huevos que está poniendo están poniendo los fiscales, eso está dejando muy mal parada la gestión de Domínguez Brito. Aquí mismo en San Cristóbal hay una familia que son víctimas de que su hijo fue asesinado. Su hijo trabajaba en la escuela penitenciaria que del nuevo modelo. Al muchacho lo mata a otro compañero porque se dan cuenta, el joven descubre que el otro compañero mete droga en la cárcel de Anamuya, en Higüey. Pues el afectado mata al joven, dice que en un accidente, y ahora se está haciendo medio loco. Y tienen eso en un... Y tienen al joven, debió estar en Higüey, no está en Higüey, está en supuestamente en la cárcel pública de La Romana, supuestamente. Bueno. Y entonces todavía no le dan ni juicio de fondo ni condena a ese joven. Y esa familia se ha cansado de ir a la Procuraduría General de la República. Y así hay muchas cosas que no hay respuesta, que no hay respuesta. ¿Y eso qué pasó con los fiscales o con el fiscal de San José de Ocoa? Eso es lo más deshonroso. Aparte de lo que una vez sucedió aquí, que yo creía que era el escándalo más grande de la Procuraduría, pues ahora el que este fiscal le pone un arma de fuego a un confeso delincuente que traficaba, eso es una cosa escandalosa. Y entonces el fiscal anda diciendo que él es inocente. Señores, a propósito con ese tema, el Ministerio Público solicitó medida de coerción contra ese fiscal que ya está suspendido. ¿Y era ahora? ¿Pero qué ocurre? Pero porque se empantalonó el gobernador de San José de Ocoa. Oigan bien, otro escándalo más para la justicia de San Cristóbal que no sale de una. El Ministerio Público, a un miembro de ellos mismos, que fue una cosa que hay que estar vivo para verlo, porque sí, no se dan con mucha frecuencia. El propio Ministerio Público, a ese fiscal, ordena que se le aprese, que se someta a la justicia, no solo al juicio disciplinario en el Ministerio Público, sino a la justicia ordinaria y preso.
medida solicitada por el Ministerio Público. ¿Usted sabe qué pasó? Que el juez Milton Castillo, un juez interino del Palacio de Justicia de aquí, de San Cristóbal, dice que no, que ese hombre no se puede meter preso, porque en él no hay peligro de fuga, y no lo metió preso. El juicio continúa. Ah, no, pero ahí yo lo di razón. Él, sí, pero es que no se puede trabajar alegremente así. No. Un hecho pero tan escandaloso. Pero le dieron medida económica a Liriano. Sí, pero es lo que estamos criticando. Es que con un hombre como Liriano, ¿verdad? Ese tampoco tenía peligro de fuga. Yo no comprendo. ¿Verdad? Un asesino como ese, según la propia policía. No iba para la calle. ¿Verdad? Tampoco había peligro de fuga. Este tampoco tiene peligro de fuga, no. Pero alegremente no se pueden dar medidas de coerción de esa forma, porque ya la población lo que ve es que no hay sanción en la justicia. Y sin embargo, aquí a uno de San Cristóbal, no me recuerdo el nombre del abogado, simple y llanamente porque era abogado de Cristian Matatán. ¿Usted se recuerda? Sí, a Moliné. A Moliné. Lo metieron preso. Pero entonces, este fiscal, y miren, señores. Que él no mismo fue que buscó la cámara, buscó los periodistas para que hicieran eso. Esta actitud no es porque este caballero, este fiscal o este ex fiscal quiso hacerle ese daño a ese narcotraficante o supuesto narcotraficante. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Es que en Ocoa ese mismo narcotraficante ha hecho, ha desenmascarado a otros fiscales. Ustedes recuerdan los casos anteriores. La fiscal Rosa, ¿verdad?, que fue destituida. Ese mismo narco. Y este fiscal era el ayudante. Entonces, este fiscal actúa en venganza porque lo quieren joder a ese narcotraficante, que sea el más delincuente más grande que sea, no se le puede acusar de algo que no ha hecho. Claro. Entonces, este fiscal, que es tan delincuente como ese delincuente, actúa así para vengarse de ese caballero, porque ha tirado para el medio a otros fiscales allá en Ocoa que han tenido vínculos con este delincuente. Ese narcotraficante había denunciado que fiscales de Ocoa recibían dinero de él, y por eso fue que cayeron algunos. Y que las drogas que él vendía se las llevaba la policía. Entonces, este muchacho, este fiscal, entonces, como no lo pudo agarrar con otra cosa, le quiso complicar la vida poniéndole esa arma de fuego. Y esos casos se dan con mucha frecuencia. Otro caso que este día 25 va a temblar el país, es la puesta en libertad de los hermanos Buitrago. Pero la jueza dijo que no. Ya, Rosa Mateo. Mírelo aquí en no, el periódico Rosa de Mateo hoy. Mateo dijo que no. No, ¿eh? Dijo que no. A 19 no. Sí. Oiga, el 25 se va a leer ya la sentencia que pone en libertad, ya el acuerdo. Tribunal acoge el acuerdo, sí, del Ministerio Público, oiga, implicado el caso Buitrago. Oiga lo que pasa, mire, 19 de los implicados, el Ministerio Público, que también los hermanos Buitrago hicieron acuerdo, pero la jueza lo acepta, de 19 que están implicados, pero los hermanos Buitrago, ella no le dio la libertad. Bueno, eso no es lo que dice la prensa. Bueno, eso no es lo que dice. Va a ver que es así. Vamos a esperar entonces la lectura de la sentencia. Con 19 de ellos sí hay acuerdo, pero con los hermanos Buitrago, Rosa Mateo, me parece que fue la jueza de eso, no le dio la libertad. Bueno, no creo, dice aquí, los activos dirán, dice que de los 24, 19 imputados de la red de lavado de activos que dirigían los hermanos Buitrago. ¿Verdad? Sí, exacto. Entonces, esos iban para la calle. 19 de 24. El tribunal acogió que a esos 19 sí, pero los hermanos Buitrago no. Bueno, hay una lucha con eso. El acuerdo, dice aquí, contempla la devolución de los bienes de los Buitrago, ¿verdad? Y también la puesta en libertad de ellos. Sí, eso que es la lo que, juez lo que, no contempla, entonces, entonces no hay ningún acuerdo. No, porque hay es como en dos partes que está eso. Es como en dos partes, pero todavía hasta el momento hay una lucha entre la Suprema o entre la justicia y el Ministerio Público por ese asunto. 300 millones de pesos le van a devolver al Estado Dominicano esta red de supuestos narcotraficantes a cambio de la puesta en libertad.
no se puede dudar que sucede. La juez, claro, porque los jueces han hecho tollo. Aquí el que no recibe justicia es el pobre. Cuando el coronel Liriano anda suelto, no se puede dudar que estos muchachos hoy no solamente el coronel Liriano, ahí anda suelto Ramón Báez Figueroa, andan suelto un grupo, los pelleranos andan suelto. Vivian Lubrano nunca fue a la cárcel. Bueno, señores, vamos a pasar al recorrido por la prensa nacional a través del Listín. El periódico Hoy también, con importantes informaciones, dice el presidente que el dinero, los sueldos de los trabajadores dominicanos, eso no da, eso no alcanza, esos chelitos no rinden para nada, y apuesta a una mejora en los salarios de los trabajadores de la República Dominicana, y quiera Dios que se hagan reajustes de manera seria y concerniente a lo que demanda la canasta familiar. Bueno, señores, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita, los periódicos, Listín Diario y Hoy, que son los de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Hoy es miércoles 20 de agosto del 2014. En la portada de Listín Diario tenemos que el almuerzo con la prensa en Palacio para rendir cuentas. En Cumbre de Cuba me llevaron a una encerrona. El presidente revela detalles no conocidos de su confrontación con Caricón en La Habana. Habrá más cambios para dar chance a los que están en el banco. Ha puesto gran empeño para evitar los actos de corrupción en su gobierno. Endeudamiento será necesario mientras haya un déficit presupuestario. ¡Ay, mamá! Incidencia de la tuberculosis se reduce en República Dominicana. Gómez Mazara recurre al Tribunal Superior Electoral para convención. En su editorial tiene el Listín Diario el descuido de los complejos deportivos. La Vega, estadio de béisbol, está igual que piscina. Matan a otro negro en San Luis, Missouri. Los líderes negros no han podido apaciguar violencia en Ferguson. El presidente posesiona a los nuevos jefes militares. Apoyan a gerentes de comedores escolares. Y Jiménez Pichara denuncia un boicot. Pasemos al periódico Hoy. Llegado el día esperado. Equipo de básquet de República Dominicana juega hoy contra Estados Unidos previo al Mundial. Con esos niveles salariales no se puede vivir. 10 mil pesos son 200 y algo de dólares y eso aún no es un salario. Esos salarios no dan. El presidente Danilo Medina dijo que al país le ha llegado el momento de reestructurar los sueldos. Ojalá. ¿Tratará de reducir accidentes de tránsito? Debilidad de órganos de control es obstáculo. Niega orden arresto para fiscal de Ocoa. Largos apagones provocan protestas. Presidente Javier Tabrecha, la reelección oportunamente decidirá. Habló de Loma Miranda, tema migratorio, la corrupción de deuda externa y hará más cambios. Sacan esqueleto de un feto en la India. Hamas rompe tregua atacando a Israel. Quiere que población defienda plantas. Solemne ceremonia en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Juramento a nuevos mandos militares. Creen alto costo de peaje para viajar a Samaná afecta flujo turístico. Personas vinculadas al turismo esperan que se produzca una disminución del peaje. Desalojo para el metro cuesta 1,000 millones. Esta semana fueron indemnizadas 50 familias. Estas son las principales informaciones contenidas en los periódicos Hoy y Listín Diario, los de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Son noticias. Tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro.
Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a La Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país, haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La Revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Cada viernes les damos el inicio al fin de semana, con variedad, música, invitados, entrevistas y mucho más. Te esperamos desde las 5:30 en tu programa juvenil Qué Cool, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Evacúa una sentencia donde limita Teddy Brito. El periodista Nelson Guillén acaba de anunciar la remodelación completa del Liceo Pablo Claudio, el Liceo Musical. Tomás Isabel. Un mal tiempo. Chile para refugiados. Es un refugio y eso debe de continuarse. Que pretenden anular otros grupos y creen que así construyen desarrollo. El rigor de la verdad. Por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados,
a las 6 de la tarde por este, su canal 8. Miren, señores, el regidor Juan Lluveres, que se autoproclamó como ganador de la pasada elección del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Cristóbal el sábado, de manera abusiva, indecente, indecorosa y charlatana, ha usurpado la función de presidente, ha violado disposiciones que tienen que venir alguna sanción contra esta mala práctica. Penetró a la oficina de la presidencia, me imagino que le dieron la llave, alguien le dio la llave para él entrar allí, y desde allí él suspendió una convocatoria, sesión que de manera ilegal él había convocado. Como se dio cuenta de que nadie iba a asistir más que el grupito de ellos, de los regidores de la oscuridad, de la sombra, y para no seguir echándole más leña al fuego, porque esa decisión de él le iba a traer serias consecuencias, no a él, sino al señor alcalde Raúl Mondesí y al Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. Pues él de manera descarada convoca y de manera sinvergüenza también suspende. Vamos a ver esta información. El regidor Juan Lluveres, quien se autoproclamó ganador de la presidencia de la sala capitular, informó que por respeto a los demás concejales, la sesión que estaba prevista para el miércoles fue suspendida. Lluveres expresó textualmente: pero como somos respetuosos a la sociedad civil y a mi pueblo, con el permiso de mis colegas ediles, ya que estaba confirmada la convocatoria para el próximo miércoles 20, esta queda sin efecto, agradeciendo a la mayoría que me confirmaron su asistencia. Voy a rectificar, confirmar, muchos regidores, colegas, la mayoría, me confirmaron su asistencia, y estamos determinando para ser respetuoso con este pueblo de San Cristóbal. O sea, que la sesión del próximo miércoles queda suspendida. A nuevo aviso. Lluveres externó declaraciones en una rueda de prensa convocada en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Señores, al señor alcalde ya no le cabe más escándalo y está bueno para tantos ruidos. El señor alcalde tiene la solución de acabar con este impasse, porque él sabe conscientemente, porque él estuvo ahí junto con nosotros, junto con los regidores y el pueblo que acudió a la elección del bufé directivo el pasado sábado. Y yo creo que hay que tener un chin de vergüenza, de escrúpulo, hay que tener un chin de esos valores que hacen tanta falta en esta sociedad. Yo lo que pienso es que, bueno, ya el caso va para la justicia. En el día de ayer tarde, en el Palacio de Justicia de aquí, en la Fiscalía de acá, se le estaba dando curso a un proceso judicial para que esta situación se aclare. Y el señor síndico tiene la solución en sus manos. A él no le conviene seguir causando más problemas en el ayuntamiento, dejar que el señor Diomar de la Rosa asuma sus funciones y que todo marche correctamente, es lo que queremos. Vamos a ver en lo que se prepara una comisión de la Junta de Vecinos del sector de Pueblo de Lavapiés, que está aquí con nosotros. Vamos a ver una situación que está causando inconvenientes en el sector de Canastica con el año escolar. Ay, sí, hay un grave problema. Han quedado 200 casi niños fuera de ese plantel educativo porque no hay cupo. Vamos a ver la información. Residentes en la comunidad de Canastica critican que más de 200 niños del sector no podrán ser inscritos en la escuela básica de Canastica para el presente año escolar que inició el lunes, ya que según estos,
La razón por la que no pudieron aceptar a este número de infantes es porque en dicha academia se aplicará el formato de la tanda extendida, lo que limita el número de estudiantes a inscribir. A inscribir nuestros hijos. Algunos venimos de colegio, algunos no venimos de colegio, pero tenemos la inquietud que si la escuela del pueblo, tenemos que inscribir. Entonces no hay lugar, no hay cupo. Nos dicen venga mañana, venimos mañana, vengan pasado, venimos pasado. El jueves nos hicieron una lista, hoy lo mismo. Que se vayan para su casa, que no hay cupo. Niño, todavía no le puedo inscribir porque ahora vengo de rogar y tampoco. No hay cupo aquí. Que no hay cupo. Solamente le dicen solamente que no hay cupo y ya. Que no pueden porque ya está lleno. Perfecto. Pero más o menos, alrededor de cuántos niños te ve que quieren inscribir, si no pueden inscribirse. Bueno, se han ido mucho, hay más de 100 niños fuera. Yo digo que ellos le dijeron a uno que iban a inscribir los estudiantes de aquí primero. Pero uno está desde el día primero, levantándose a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, para después yo venía a decirle que no hay cupo. Ellos tienen que, ni hay que ofender a ningún profesor, ni ponerse mal criado, pero que miren a ver, que somos todos de aquí de Canatica, y los días de Canatica estamos afuera. Yo diría que si aquí no se puede poner tanda extendida, entonces que hagan dos tandas. Porque, que hicieron una escuela nueva, pero la escuela nueva la hicieron para lo mismo que estaban aquí, porque dicen que no alcanzan. Entonces a mí me gustaría que pongan las dos tandas, aunque la gente esté menos cómodo, porque todos necesitamos y todos queremos que nuestros hijos tengan la educación que necesitan. Desde el día primero solicitando algo que nos corresponde por derecho, que es la educación de nuestros hijos. Nosotros hemos venido y nos hemos comportado a la altura. Señores, ahí ustedes pudieron escuchar parte de los reclamos de las familias, de los niños. Es que hay una tanda que se ha suprimido, entonces sí. Esos niños hay que acogerlos. Creo que ahí faltó una buena planificación para estudiar el impacto que va a causar eso. Y yo creo que van a quedar muchos niños sin el plan de la enseñanza ahí. Y hay muchas escuelas que tienen poco, entonces esto no quiere, son 4, 2 meriendas y 2 comidas. Señores, tenemos acá una comisión de la Junta de Vecinos del sector de la Batía, que presidida por el señor Dicen. Ellos llegaron hasta acá porque tienen pretendida dentro de su programa hacer una protesta por los apagones. Y yo tenía entendido que ya el sector de la Batía tenía el servicio 24 horas. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Díganos de qué se trata y cuándo será esta. Sí, buen día. Mi nombre es Stalin Dicen, presidente de la Junta de Vecinos del sector Lavapiés. Estamos acá en la mañana de hoy con una importante comisión del sector que estamos propagando una marcha pacífica en protesta de las altas horas de apagones que tenemos en el sector. Simplemente estamos solicitando que se nos regularice el servicio energético en 3 calles. Solo faltan 3 calles del sector de Lavapiés por las 24 horas y solamente nos están dando 4 horas de luz. Y eso es totalmente indignante. Es un abuso que se está viviendo en la comunidad. Hay varios sectores varias calles que ha ocurrido incendios. Porque los niños tienen que estudiar con vela ahora que empezó el año escolar y nosotros ya no estamos por aguantar, seguir soportando más. Tanto espérate hoy que espérate mañana, nos dan un mes, nos dan una semana y yo creo que la comunidad está al límite y ya en otros sectores, en otras zonas cercanas, están haciendo lo que ellos ven como desorden. Nosotros no creemos que esa no es la forma. Pero ya estamos en pie de lucha porque ya no aguantamos más. ¿Cuáles son las calles y qué le dice de Sur? ¿Por qué no le ha puesto el servicio a esas calles? Son las calles 6 de noviembre del sector, la calle Pablo Arín y la calle Hermana Mirabal. Simplemente 3 callecitas. Qué indignante. La gente, usted ve hasta 25 personas en una esquina que se detiene a mirar que al lado de un hogar hay 24 horas. Y los que viven al ladito ahí, durmiendo tranquilo, y nosotros, teniendo que detenernos a mirar en la noche. Somos un promedio de 200 personas, de 200 a 500 personas, ya las pancartas están preparadas.
y vamos a hacerlo esta vez de manera pacífica, pero yo en lo personal ya yo no aguanto más. ¿Y qué le dice de Sur? ¿Por qué no le ponen el servicio a ustedes? ¿Qué dice el señor Sánchez? Sánchez, bueno, en realidad la primera propuesta, que la última propuesta que nos dieron es que los 66 mil millones que tomó el gobierno, que va a salir beneficiado San Cristóbal, y que en uno de esos proyectos está Lavapié, pero en lo que está la aprobación y la preparación de un proyecto se van algunos 10 años. Entonces, una vez teníamos preparado un cerdo para celebrar la 24, el cerdo ya ha dado a luz más de 10 marranitos. Ah, pero está buena la cosa. No, ya ha dado a luz más de 10 marranitos y están los tataranietos de ese marranito y nosotros todavía esperando. Véndalo, véndalo. Sería bueno que la gente... Pero yo creo que tiene que haber una explicación técnica. Sí, de ¿verdad? Por qué no. De por qué a esas calles no se le ha puesto el servicio. Ustedes no manejan esa parte si es todo del mismo sector de Lavapiés. Eso es lo que no se comprende, ¿verdad? Sería bueno que también que nos dijera los nombres de la persona de la comisión y su parecer también sobre esta problemática que tiene el sector de Lavapiés o parte del sector de Lavapiés. Bueno, nosotros queremos que ese servicio sea restablecido, que se nos ponga el servicio, porque en realidad es indignante cuando usted se acuesta y tiene que levantarse a las 2 de la mañana porque no soporta el calor, que tiene que dormir, al otro día te sientes enfermo y te sientes mal. Sí. Los muchachos que quieren hacer la clase no pueden porque usted se comprenderá lo incómodo que es. Nosotros vamos a hacer esas marchas pacíficamente mientras se pueda. Cuando no se pueda más, nosotros tendremos que tomar otro sendero. Mi nombre es Isidra Silvestre. ¿De dónde va a partir la marcha? ¿Dónde va a arrancar y a dónde va a concluir? La marcha está prevista para salir del local de la Junta de Vecinos del sector, que está en la calle 6 de Noviembre, esquina Bernardo Aríez. Oh. A las 7 en punto de la mañana vamos a partir más de 200 personas. ¿Cuándo será eso? El viernes 29. ¿Y van a llegar hasta dónde? Hasta la oficina principal de Sur, ese es nuestro destino, con Dios adelante. En la comunidad y en su sector, ustedes no tienen un horario para los apagones. No para la luz, no, sino para los apagones. Porque en mi sector... O los prendiones, los prendiones. En mi sector yo sé a la hora que no tengo luz. Entonces, ¿ustedes tienen un horario establecido o es una situación alocada, la situación de los apagones allá? Es una situación alocada. Allá se va a cualquier hora, no hay hora fija para ser pasado. Mi nombre es Mercedes Silvestre. Yo quiero sugerir que tomen una decisión con este caso, porque Lavapié tiene antecedentes de que es fuerte. Y hay un proyecto, después que hagamos esta marcha pacíficamente, entonces si no se resuelve el problema, ya se están preparando otro programa de... otro programa para nosotros ejecutar otras actividades que son más fuertes. Y tenemos que recordar que tenemos la principal avenida, la gente viene de Palenque, la misma ruta B, y nosotros no queremos hacerlo de manera drástica. ¿Cuántas horas de luz le dan a ustedes allá? Horas no le dan ninguna. 8 horas al día. Y hasta menos. Cuando dan las 8, cuando tenemos la 4 o las 8 horas. Entonces los transformadores se explotan de una vez. Oye, eso. Entonces yo creo que lamentablemente, y que aunque nos duele bastante, todos tenemos los mismos derechos. ¿Cómo va a ser que nosotros con los apagones le estemos pagando factura a los que tienen 24 horas? Es indignante. O sea, los recibos de ustedes y los que tienen 24 horas llegan casi igualitos. No, no, nosotros llegan mucho más caro. Claro, porque en los lugares donde se va más la energía, más consumo se hace. Sería bueno escucharle el parecer de los dos caballeros que están paraditos ahí. Parecería que son espalderos, que están de guardaespaldas. Vamos a ver cuál es la opinión de los caballeros que acompañan al presidente de la Junta de Vecinos del sector de Lavapiés. Sí, mi nombre es Cristian Mariñez. El problema básicamente está que el circuito que nosotros tenemos es demasiado grande. Ajá. Porque eso llega hasta Palenque, que llega por ahí, hasta Juan Barón de Palenque. Oh. Entonces hay como una sobrecarga demasiado fuerte. Oh. Eso fue lo que nos explicó
el señor Sánchez. Entonces ellos, según él, de que están trabajando, que están haciendo una subestación nueva por ahí por Goya. En fin, que nos prometieron de que si no es noviembre, que de enero a febrero es posible. Pero que ya ¿pero nosotros... ¿Pero de qué año? Bueno, del año que viene, dijo él. Él dijo en noviembre de este año o en enero del próximo. Bueno, ahí está la explicación técnica. Yo sabía que tenía que ser por alguna causa mayor que no se ha puesto ese servicio allí. Pero yo quisiera ya al final, ustedes no han tratado de buscar alguna persona que medie con Edesur y ustedes, la gobernación, el amigo Óscar Gómez, algún diputado, algún senador, algún político de mucha importancia. Bueno, ellos tienen ahí a Chiquito. Sí. Algún regidor o alguien. ¿Han tratado ustedes de buscar alguna persona, algún tercero que medie para solucionar el problema? El año pasado tuvimos una reunión con todos los directores y los ingenieros de Edesur y el gobernador Julio César. Él en realidad se comprometió a que ellos con su presencia iban a tomar otra actitud, pero sucedió lo mismo que en otras ocasiones, que solamente se basan en promesas. Desde que van al sector se le retuerce el cuello mirando para arriba y diciendo mañana mismo comenzamos a accionar. Y siempre dicen lo mismo, que mañana comienzan a accionar. Son simplemente 3 calles. Y nosotros en esas 3 calles tenemos prueba con los levantamientos de que el 90% paga su servicio energético. Y hay otros sectores, que ellos lo saben, no lo vamos a mencionar porque somos sectores amigos, que no pagan ni siquiera, no tienen ni tendido eléctrico. O sea, que no tienen derecho a reclamar en lo que ellos le llaman derecho. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos la adecuación, pagamos el servicio, por qué dejarnos sin energía? Bueno, ahí está la preocupación, la denuncia y también el reclamo. Vamos a hacerle entonces el llamado al señor Sánchez para que venga por aquí y explique de manera técnica cuál es la situación con ustedes. Mil gracias por estar aquí en esta empresa. Siempre estamos a sus órdenes. No solamente de ustedes, sino cualquier gente que tenga que se ha quejado. Sí. Estos canales están abiertos para ustedes. Prometemos hacer diligencia con el señor Sánchez para que él también explique públicamente cuál es la situación que pasa con ustedes. Y a ver si me le ponen también la bombilla a la gente de la calle 3. Señores, ya concluyendo nuestro programa, cada día traemos una frase en esta oportunidad, una de Salvatore Quasimodo. Salvatore Quasimodo fue un poeta y crítico italiano que decía, oigan esto, el sur está cansado de arrastrar muertos a la orilla de las ciénagas por malaria, está cansado de soledad, señores. Eso decía Salvatore Quasimodo. Así nos despedimos de ustedes de otra jornada más de Enfoque de Actualidad. Estaremos con ustedes mañana, si Dios y usted y yo lo permitimos. Antes quiero desearle un feliz resto del día.